Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de El Guapo Linux. En este video continuaremos con la serie Programando con Python. Vamos a trabajar un tema eh, muy básico, pero muy muy importante de dominar. Y este, este tema son los operadores de comparación. Así que abramos nuestro editor de textos favorito. Y en él yo ya tengo un programa previamente escrito. Es el que estudiaremos en este video. Sin embargo, me gustaría recordar nada más así rápidamente la sintaxis de una condicional en Python. Ya la habíamos estudiado cuando vimos esta condicional de toda la vida. Sin embargo, pues nunca está de más echarle un vistazo extra. Y esta es la sintaxis. Es muy sencilla. La palabra reservada if seguida de la condición y dos puntos. Eh, después, en la línea inferior, con una tabulación, el código que se vaya a ejecutar en este caso si se cumple la condición después la palabra reservada else seguida de dos puntos y abajo el código que se vaya a ejecutar en caso de que esta condición no se cumpla. Hecha la nota, vamos a regresar a nuestros ejemplos del día de hoy y vamos a comenzar con este operador de comparación que es igual a. No hay que confundirlo con este otro que es propiamente un solo signo de igual porque este es un operador de asignación y nos va a permitir decirle a Python o a prácticamente cualquier lenguaje que cierta variable va a tomar el valor que se encuentre del lado derecho. Este, en cambio, nos va a hacer una evaluación, es como si le hiciéramos a Python una pregunta, oye, a es igual a b, si son iguales, entonces vas a imprimir... IF para saber que estoy dentro de ese bloque de código y A y B son iguales. Esta manera de imprimir ya la había explicado en algún video anterior. Así que bueno, si tienes alguna duda sobre ella, te dejo la liga abajo. Pero bueno, ya simplemente estoy diciéndole A y B son iguales. Y en caso de no ser así, entonces imprímeme por favor else para saber que me fui a ese bloque de código y A y B no son iguales. En este caso, el decir que no son iguales implica que son diferentes y de esta manera podemos conocer a nuestro siguiente operador. El siguiente operador del que vamos a hablar hoy es propiamente diferente de. En este caso, eh, tengo la evaluación, oye, A es diferente de B. Este operador se va a construir con el signo de exclamación y un igual a su lado derecho. Y entonces, si sí es diferente, por favor imprímeme al bloque de código en el que me metí, que en este caso es if, seguido de una tabulación, y A y B son diferentes, efectivamente. Y de este lado, entonces, imprímeme si son eh, iguales, o en este caso lo estoy poniendo como no son diferentes, para que, bueno, se entienda un poquito qué es lo que está pasando por acá. Ahora, vamos a ver cómo funciona. En, un, en una terminal, o sea, el programa ya funcionando, voy a obtener else 100 y 200 no son iguales, y después voy a obtener que se metió a leaf para indicarme que 100 y 200 efectivamente son diferentes. Pregunta entonces: ¿esto funciona con cadenas? Vamos a verlo. Yo voy a colocar por acá hola y por acá adiós, y vamos a ver. ¿Qué nos dice Python? Nos va a decir, ok, en el primer caso hola y adiós no son iguales y en el segundo caso hola y adiós son diferentes. Entonces nos está respondiendo de manera correcta. Por lo tanto, sí, también es válido su uso con cadenas, aunque bueno, es un poquito más común su uso con, eh, con números, ¿no? con valores numéricos. Aclarado este punto, vamos a continuar con nuestro ejemplo siguiente. En este caso, vamos a hablar del operador menor que. Y este operador, bueno, propiamente va a hacer lo que su nombre indica. Va a evaluar, oye, a es menor que b. Si a es menor que b, entonces por favor imprímeme eh, al bloque de código en el que entré una tabulación y a es menor que b. En caso contrario, me voy al caso else y voy a imprimir... Eh, else, una tabulación, y A no es menor que B. No es menor, en este caso implica que es mayor. Y conocido este valor, entonces podemos introducir nuestra siguiente, nuestro siguiente operador, que es mayor que. Y en este caso tenemos A menor que B y A mayor que B. Simplemente se invierte el sentido de la punta de flecha, por así decirlo. Y acá yo estoy evaluando, oye, a es mayor que b, y si a es mayor que b, entonces imprime if, una tabulación, y a es mayor que b. En caso contrario, entonces vas a imprimir no es mayor que b. Sin embargo, acá vemos algo medio interesante, hasta aquí todo va perfecto, pero ¿qué pasa si yo manejo valores iguales, es decir, 100 y 100 en ambas variables? Vamos a ver qué comportamiento tiene. Voy a limpiar pantalla y ejecutar el programa de nuevo. Y me dice eh, no es mayor que 100 y no es menor que 100. Pero estamos hablando del mismo valor. O sea, 100 no es menor y 100 no es mayor. Pero no me está diciendo nada de que sean iguales o no. Es porque está haciendo la evaluación de forma estricta. Si nosotros queremos una evaluación no tan estricta, es decir, nuestra variable puede tomar el valor que estamos evaluando entonces voy a utilizar los siguientes dos operadores mayor o igual que y menor o igual que en este caso debo recibir así como las estoy dejando las variables 100 y 100 debo recibir eh, if en ambas situaciones porque en la primera a o sea 100 es mayor o igual que b que también Representa 100, y en el caso de abajo, A es menor o igual que B, ya que ambas variables, repito, contienen el valor 100. Vamos a ver si esto funciona de la manera en la que estamos pensando. Limpio pantalla y voy a obtener todos los resultados de las evaluaciones que estoy haciendo en este video. Y vemos que efectivamente 100 y 100 son iguales, no son diferentes, 100 no es menor que 100 ni tampoco mayor que 100 en estas evaluaciones estrictas. Y en el caso de las evaluaciones no estrictas o flexibles, estoy obteniendo que 100 es mayor o igual a 100 y también es menor o igual a 100. Entonces estas son las los operadores más bien más básicos que vamos a estar utilizando a lo largo de la serie de tutoriales y bueno, a lo largo de tus programas también vas a estar utilizándolas mucho, las condicionales y es el uso de estos operadores son el pan de cada día en el desarrollo, entonces pues ibas sí a estar utilizándolos bastante, así que era muy muy importante que revisáramos de qué se trataba esto. En el siguiente video vamos a ver algunos operadores de asignación, ya que no nada más existe eh, el operador igual, existen algunos más que nos ayudan a pulir más nuestro código, que sea un poco más pro, se vea más elegante y bueno, de esta manera podamos crear un código más limpio y bueno, mejor. Entonces va a estar bastante interesante te recomiendo que no te lo pierdas yo soy a Virden, esto es el guapo linux y nos vemos hasta el siguiente video